¡No! ¿Qué demonios están haciendo? Frank, todo tiene una explicación. ¿En serio hay una explicación? ¿Qué hacen acá? Estoy bien, venía a sabotearnos. No, jamás. ¿Entonces? Lo siento, Francesca. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no fue tu intención? Claramente han querido burlarse de mí. ¡Tomarme el pelo una vez más! Se han hecho pasar por mis invitados. ¿Cómo sabían que tenía esta visita? Han usurpado sus identidades para provecho propio. ¡Eso es deplorable! Debajo has caído, Diego. No eres ni la sombra del hombre que amé. ¿Y tú? ¡Qué decepción! No, Frank, no. No digas nada. Eres aborrecible. Has caído tan bajo que ya puedes compararte a un González. No, tampoco me digas eso. Es verdad. Y has arrastrado a esta muchacha nuevamente. Ya no te tengo cólera, ¿sabes? Te tengo lástima. Perdónanos, Frank. Alessia y yo nos retiramos. No se van sin antes pagar la cuenta. Ah, pero yo no tengo plata. Bueno, si no tenéis dinero, hay una salida. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que habías renunciado al restaurante cuando no lo habías hecho? Juramos que entre nosotros no iban a haber más mentiras. Y mira lo que haces. Perdóname, no sé qué decir. La verdad. Que no quería molestarte. Jimmy, me molesta más que me mientas. O sea, ¿tienes algún problema? ¿Eres mitómano? ¿Qué es eso? Lo que eres, un mentiroso crónico. Dime, quiero entender. Sí. Yo ya había firmado un contrato, no lo podía infringir. ¿Y por qué no me lo dices? Porque todo lo que tiene que ver con la vida te altera. Porque estoy loca. No. Tienes tus motivos. Sí, pero aún así tú vas y te pones a trabajar para ella. Mi amor. Me ofreció un buen sueldo. No, seguro que sí. Ella es capaz de hacer cualquier cosa con tal de fregarme. No creo que eso es lo que más le importe. ¿En serio? ¿Tú crees que en todo Lima, Perú, no hay alguien que quiera trabajar como mozo del Francescas? Jimmy, te lo ofreció a ti para tenerte cerca y hacerme explotar de rabia. Ella ya sabía que yo había trabajado ahí, que tenía experiencia. No se quería arriesgar con gente nueva. ¿Y en serio te creíste ese cuento? A ver, sé que Laia ha hecho de todo para que la detestes, pero en este momento que el Francesca surja es más importante para ella que fastidiarte. Lo que pasa por la casa de Laia, te juro que no me interesa. Jimmy, eras tú el que tenía que pensar en mí antes de aceptar ese trabajo. Créeme que lo hice por nosotros. Ay, por favor, solo eso me falta. A ver, escúchame, ¿sí? Nosotros tenemos un objetivo. Queremos vivir juntos. Para eso, tengo que terminar de estudiar, tengo que tener un título y conseguir un buen trabajo. Si Coqui ya no me va a pagar el instituto, entonces tengo que encontrar la manera de generar ingresos. ¿Y por qué no me lo dices? ¿Ah? ¿Por qué tienes que hacerlo todo a escondidas, por lo bajo? Jimmy, ¿te das cuenta que siempre tus opciones son mentirme o callarte? ¿Qué pasa? Fácil hablar contigo, Alicia. Puedes ser muy tierna, muy frágil, muy vulnerable, pero también puedes ser muy dura y muy hiriente. O sea, que mi enamorado no puede ser honesto conmigo porque soy un ser irracional que se pone a llorar o lo agarra patadas. No estoy diciendo eso. Y no eres solo tú.
Lo hizo en otras parejas. Ah, o sea, ahora te dedicas a observar parejas. ¿Jóvenes o parejas en general? ¿Ves? Ahorita estás siendo irónica y te estás burlando de mí. Sí. Perdón, perdón. Pero, por favor, explícame a qué te refieres. Por ejemplo, Chris y Yuli, ¿sí? Él no le puede contar todo porque después mi prima se molesta con él. Ay, pobrecito mi hermano, ¿no? Otra víctima de las novias arrebatadas. Te sigues burlando. Sí, no. No. Termina, por favor. A ver. Al principio todo es muy bonito, ¿sí? Nos miramos a los ojos, nos contamos todo y no hay nada más. Pero con el paso del tiempo te empiezas a fijar en mis defectos y me los haces notar. Son comentarios chiquitos y hasta los haces sonriendo, ¿sí? Pero como yo quiero ser perfecto para ti, ya no soy espontáneo. Entonces ya no sé qué decir o cómo hacer las cosas porque no quiero dejar de gustarte y no te quiero molestar. ¿En serio? Perdóname. Perdón, mi amor, sí. Deben ser cosas de la crianza que a uno se le pega. Yo te amo. Te amo como eres y no quiero que cambies. Pero es que trabajar con Laia, no te pases. Mi amor, el contrato solo dura 3 meses. Ahorita voy a terminar el instituto. A mí no me interesa Laia. Lo único que me importa es ahorrar a nosotros. ¿Sí? Ok. Pero prométeme que no te vas a relacionar con ella fuera del Francesca ni tu horario de trabajo. Prometido. Te amo. Me encanta cómo eres. Te quiero muchísimo. ¿Cuánto? Mucho, mucho, mucho. Ay, ¿en qué estás pensando? Vamos. Ah, cómo se ama esa parejita. Qué bonito. Mientras que yo tan solo